Nuestro primero y gran logro es haber mantenido la operación de las 11 instituciones educativas municipales que recibió esta administración, garantizando servicios públicos, aseo y alimentación escolar. Segundo, en el marco de la pandemia se desarrolló una estrategia integral para poder garantizar la prestación del servicio educativo en el marco de Aprendiendo en Casa con las TICs, desarrollo de guías, presencialidad y también alternancia. Esta iniciativa ofrece recursos, herramientas, pero también orientaciones para aprender en casa. Durante la emergencia para el COVID-19 se han garantizado los refrigerios escolares, pasando de 9.640 a 9.715 beneficiarios a través del programa RPC, Refrigerio para Preparar en Casa. Además de todo, se incrementó la atención de la población con características especiales, incluyendo la contratación de un equipo de apoyo interdisciplinario, tiflólogas, educadores especiales, intérpretes, a quienes se les garantizó durante todo el año el contrato. Eso facilita que podamos atender a todos nuestros niños. Seguridad jurídica. Hemos mantenido la comunicación permanente y dar respuesta a todos los requerimientos del ciudadano, tutelas, derechos de petición, y es bueno indicar que ninguna tutela ha fallado en contra de la Secretaría. Conformación y fortalecimiento del equipo de educadores y constructores de cultura ambiental, científica y tecnológica a través de las redes de maestros que han fortalecido el proceso de aprendizaje y han desarrollado estrategias para acompañar a nuestros niños. Para contribuir y crear ambientes de aprendizaje sanos, agradables y estéticos, se ha trabajado por el mejoramiento de la infraestructura escolar en las instituciones rurales como Policarpa Salavarrieta, Juan 23 y también Manuel Ayala de Gaitán. Se ha apoyado la formación y fortalecimiento de procesos pedagógicos, docentes, directivos docentes, a través de la formación de un liderazgo transformacional en concordancia con la Fundación Alquería, la Universidad de La Sabana, en el desarrollo y en el marco de la formación docente. Se realizó convenio con la Universidad La Salle, generando la oportunidad de ir disminuyendo ese analfabetismo en el municipio. Con CLEI 1 y CLEI 2 aspiramos a atender alrededor de 800 estudiantes que requieran iniciar su proceso de alfabetización primaria en el municipio de Facatativá. También se hizo convenio con la Caja de Compensación CAFAN para atender 1.500 estudiantes a través de jornada complementaria en el modelo STEM. En el apoyo a la educación superior se entregaron tres estrategias: pasaporte estudiantil, pasaporte TIC, y por primera vez en el municipio se realizó el reconocimiento en la Noche de las Excelencias a los mejores bachilleres con un recurso de 1.000.000 de pesos para iniciar su formación superior. Con el convenio CAFAM atenderemos 2.500 estudiantes en el modelo STEM y con el convenio con subsidio 500 estudiantes entre bilingüismo y lectura crítica. Facatativá correcta, un propósito común.